Bienvenidos, nosotros somos Heresiarcas del Edén, el podcast donde está bien no estar de acuerdo. Yo soy Gaby Cortés y hoy me acompaña Topacio e Iván. Hola. Hola. ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cansados? Ay, sí, así es la vida de adulto. Sí, ya no está... quiero ser adulto, ya no. Está Creo cansado. Que todos los programas lo digo, ¿no? Y ya estoy harta. Quiero volver a ser mi niño, no quiero volver a ser feto. Esto no es para mí, esto no es para mí. ¿Qué dices? Ya le entendí a la vida, lo... La idea es no nacer. Regrésenme 20 años atrás y verán cómo me acomodo chido. No, serías que casi adolescente, puberto. Sí, sí, pero puberto. Pues ya con la mentalidad que tengo ahorita, yo creo que ya sería algo más chido. Y, pues, hay que ahorrar, hay que hacer esto, sí. Hay que hacer lo otro. Y... Empezar a ponerle, aunque sea poquito al ahorro y para el retiro. Valer madre, así como que, ¿no? Si me valía en ese entonces, pues, no me valga tanto. Sí, no, hoy venimos con un tema que, bueno, a mí me causa como entre miedo y curiosidad al mismo tiempo. Así como que, no sé, un alguna... tema bien interesante. Sí, es a mí que me todo... causa muy, más, muy bueno. Más curiosidad que cualquier otra cosa, me causa muchísima curiosidad. Sí, ya estoy como el Badía, acá estoy. Ajá. Pues sí, ¿ustedes alguna vez se han preguntado si estamos solos en el universo? Nah, no estamos solos. Sería como que muy egocéntrico creer que somos los únicos, ¿no? Sí, no. Sáquense de la cabeza que somos los únicos. Ajá. Sí, no, por lo menos, a lo mejor vida no como la conocemos, sí hay. Ajá. Pero también, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, puede ser hasta vida microscópica. Ándale, sí. Uh-huh. Sí. Bacterias, virus o... como sea que se llamen en otro planeta, ¿verdad? Ajá, o no basada necesariamente al carbón. Sí. Como la película de Horton, de la villa que estaba en la partícula. Sí. Ajá, sí. Puede pasar, o es que sea algo tan complejo que realmente escape de nuestro entendimiento. ¿Sí? Uh-huh. Sí, porque... O sea, nosotros solo podemos imaginar lo que conocemos. Ajá. Entonces, pues así como que imaginar algo completamente diferente a nosotros, pues está bien complicado. No. Sí, entonces ahorita subiéndonos también a la ola de los aliens que ya llegaron. Ya confirmados, bueno, ya, 100%. Ya están confirmados, pues vamos a platicar sobre abducciones. Vengan, acá los vamos a alimentar chido. Sí. Llévenme de aquí, por favor. Oye, Brian decía en el episodio de conspiraciones que si lo abducían los aliens, decía, sí, llévenme, hago lo que sea, pero primero, que lo llevaran a conocer. Ándale. Y a ver los misterios del universo y así, palabras más, por favor, menos. Ajá. Pero algo así dijo, sí, llévenme, pero primero a conocer, pero a primero, sí. Sí, lo que sea que me vayan a hacer, primero háganme conocer. Primero háganme sentir bonito. O sea, déjenme conocer los secretos del universo y después experimenten conmigo. Sí, ya. Sí. Así lo interpreté yo, ¿eh? Así diría yo. Llévenme a conocer si hay aves espaciales porque me maman las aves y quisiera saber si hay. ¿Te imaginas? Pues sí, estaría bien chingo. ¿Otras especies de animales o así? Pájaros acá bien extraños. Qué chido. Sí. Sí, la topación en el espacio ahí investigando aves, viendo pajaritos. Viendo pajaritos. No, sí. Pero bueno, se dice que las abducciones alienígenas han sido un fenómeno que ha cautivado a la humanidad durante mucho tiempo. Y en el episodio de hoy hablaremos sobre los encuentros más impactantes entre los seres humanos y las entidades extraterrestres. Vamos a platicar, si nos da tiempo, de 4 casos que afirman haber sido llevados a bordo de naves espaciales, sometidos a exámenes médicos y experimentos incomprensibles. Ándale. Wow. El fenómeno ovni moderno nace oficialmente en 1947, cuando se produce en cuestión de días más o menos, el avistamiento de Kenneth Arnold y el supuesto aterrizaje forzoso de Roswell. Ese también podemos tomarlo en algún otro episodio. Algún otro episodio, solo hablar de Roswell. Sí, porque ahorita serían los casos de encuentros. Ajá. Y ahora, se dice que hay evidencia de que se ha sabido de la existencia de estos seres desde 1930, que es lo que les decíamos ahorita, que ya se confirmó que tienen, ¿cómo lo llamaban? ¿Material biológico? Ajá, extraterrestre, desde 1930 aproximadamente. Entonces, eso sería que se tienen estudiando estos seres y naves por casi 100 años, o sea, si se dan cuenta ya. Sí, ya. Por 90 y tantos años. Hace poquito, ¿verdad? Y, por ejemplo, ¿ustedes qué opinan de esto de las entidades biológicas extraterrestres?
pues que pudieran ser tanto algo microscópico como algo pues ya más complejo como nosotros, como dijiste tú, no necesariamente a base del carbono, sino ya algo que pues no sabría cómo definirlo. No. Sí, pues sí. Pues el simple hecho de, por ejemplo, también lo, ya lo había platicado una vez, que dio una teoría que decía que el, ¿cómo se llama? Que el meteorito que cayó, de lo que extinguió a los dinosaurios, tenía ADN, que por eso fue que se dieron los humanos, porque traía ADN de nosotros, los humanos, y pues también estaba esa teoría de que nosotros somos como los alienígenas aquí en este planeta. Entonces somos los que empezamos a tomar esta tierra y, y pues a evolucionar aquí. Pero, pues, te digo, pues, empezó con el ADN de un de nosotros, o de las plantas, o lo que sea. En el episodio del origen de la vida, vayan a escucharlo, ahí hablamos precisamente de una teoría, no es del origen del humano, sino del origen de la vida, que es la panspermia. Entonces ahí sí dice que la vida como tal en el planeta viene de... de otro lado del universo, o sea, de que llegó en meteoritos, que llegó en, pues sí, en piedras que caen del espacio, y pues ya ahí en el caldo primitivo y todo se mezcló, que de alguna forma empezaron a crearse los primeros seres vivos. Sí, no me suena descabellado tampoco. Entonces, pues, no sé, yo pienso que estaría interesante que en algún momento seamos así como guardianes de la galaxia, ¿no? Los hombres de negro, así. Sí, estaría bien chido. Todas las... ¿Pueden tener la facilidad de andar ahí, como dicen, pues en el espacio, en navegando el universo? Sí, no, pero también conviviendo aquí y en conviviendo la Tierra con todas las especies. Aquí, pero pues también debemos de enterarnos que como el ser humano, supongo, que si existen estas entidades, pues no todas van a ser bondadosas, ¿verdad? Ah, no, no, no. Y no, no todas van a lucir igual, aunque sean del mismo planeta. Sí, no. Hay que tratarnos ahí. Así que estaría muy... Hay que detectar a los Thanos antes de eso. Sí, no, pues es que es como los humanos. Ya vimos en el episodio pasado que cualquier cosa puede afectar nuestra psique y volvernos un asesino serial. Sí, volvernos loquillos. También puede pasar en otras especies, me imagino. Sí, supongo. No creo que sean inalterables en el caso de que existan. No, no, no. Entonces vamos con el primer caso. El primer caso es de Antonio Villasboas. No sé si es Villas o Vilas, pero Antonio... Pero se llama Antonio. Antonio, Antonio. Sí. La historia de la abducción de Antonio es otro caso famoso de la ufología y se considera uno de los primeros relatos de abducciones documentados. Este sucedió en Brasil en 1957. Antonio Villas Boas era un granjero brasileño de 23 años en el momento de su presunta abducción. Okay. Según su testimonio, el 16 de octubre del 57, mientras trabajaba en su tractor por la noche, vio un objeto en el cielo. Descubrió que se trataba de un objeto volador no identificado en forma de disco y lo describe como una, como si fuera una estrella roja en el cielo. Entonces se acercó a su posición, ¿dónde estaba? Y se dice que se dio cuenta que fue creciendo gradualmente. Tenía una luz roja frontal y una cúpula giratoria en la parte de arriba. ¡Qué raro! Este objeto se acercó a él y aterrizó en un área cercana emitiendo una luz brillante. Él, muy curioso y asustado, decidió investigar. Yo haría lo mismo. Sí, la verdad. Entonces se acercó al objeto y, según su relato, fue subido a bordo de la nave por unos seres ahí medio humanoides. Sí, Villasboas intentó escapar, pero las luces y el motor de su tractor se apagaron. Que eso es algo muy común, lo que dicen, que como que hay interferencia con los aparatos. Hay interferencia con la energía, ¿verdad? Como en el, ¿cómo se dice? La película de esa, la del fin del mundo, donde salía no sé. ¿La guerra de los mundos? La guerra de los mundos. Sí. Que se apagaron todos los carros y luego los relojes se pararon y luego... También la de Nope, ¿no la has visto? No. También es esta chida. ¿Cuál? Nope. Nope. Sí, se está chido. ¿Está un negrito en la portada? No. ¿Sí? Sí, es un negrito. Un negrito en la portada. Es que la confundo con el otro, con la de Huye. ¿Esa es la que está en HBO, no? Sí, la voy a ver. Sí, está chida. Sí, verdad. Bueno, entonces nos quedamos en que fue capturado por los humanoides. Que se apagaron las luces del motor.
de su tractor y fue capturado por humanoides vestidos con un traje así como que completo, gris, okay, y un casco. Y hacían sonidos similares a como a tipo ladridos o aullidos, así, en lugar de hablar. Como perrito de la pradera, ¿no? Volteando, sí, a la Marga. ¿Eran como ustedes, Margarita? Sí. Tras estos tres seres se unieron más para someterlo y llevarlo a la nave. Villas-Boas describió que estos seres eran similares a los humanos, pero más pequeños y con ojos azules. Ok. Uh-huh. Dentro de la nave... Eran guapos, ¿va? Eran, sí, guapos. Antonio afirmó que fue desnudado y cubierto con un gel por los seres extraterrestres. ¡Ay! Ajá. ¿Qué le iban a hacer? Espérate, ahí va. Lo llevaron... Que les vale chido. Un masaje erótico. algo así, mira. Lo llevaron a una sala semicircular, ay, a través de una puerta con extraños símbolos rojos. Uh-huh. Ahí tomaron muestra de sangre y lo encerraron en otra habitación donde fue expuesto a un gas y este lo hizo sentir mal. Okay. Después de eso, una figura femenina de esa raza apareció desnuda. Ay. Tenía grandes ojos azules, barbilla y nariz pequeñas, no tenía cejas ni pestañas, o si las tenía eran muy finas. Su cabello era largo, rubio, platino, pero no combinaba, porque Boas dijo que el vello de las axilas y el del vello púbico era rojo brillante. No combinaban las cortinas con el tapete. No. Entonces Boas dijo que se sintió muy fuertemente atraído por ella. Ay, mijito. Y mantuvo relaciones sexuales con... Bueno, ella mantuvo con él. Relaciones, ajá, sexuales con ella. Y él la gustó, ¿no? Que, wow, bueno, órale. Sí, porque date, dijo que era una mujer muy hermosa. Bueno, una entidad femenina muy hermosa. Al finalizar, la mujer le sonrió, se frotó el vientre y apuntó hacia arriba, así como que, vas a tener un hijito allá arriba, algo así. Y que, bueno, pues sí, que su hijo, como que su hijo iba a ser criado en el espacio. Aunque se sintió muy incómodo y enojado por la situación, pues así como que... Fui violado. Sí, le devolvieron su ropa y continuó recorriendo la nave con los extraterrestres. Al salir, presenció el despegue de la nave y afirmó que estos seres vivos, bueno, estos seres, uh-huh, entidades, tenían tecnología muy avanzada y trató de robarles así o de tomar algo que parecía como un reloj para, pues, tener una prueba, ¿no?, uh-huh, de lo que le había pasado, pero se lo impidieron. Entonces, después de regresar a su casa, se dio cuenta que solo habían pasado 4 horas y él la había sentido como si fueran más. Villas-Boas se convirtió en abogado, se casó y tuvo 4 hijos. Hasta su fallecimiento en 1991 mantuvo su versión de que la experiencia de abducción era real. Y el pobre, ¿cómo será mi hijo? Y mi hijo. O hija. Ajá. Es Star-Lord. Ya sé. Ahí medio güero, medio pelirrojo. Sí. Ajá. Pero está extraño porque casi siempre, bueno, de los... Cuando se sabe así de abducciones y así, son a mujeres a las que o les quitan óvulos o les implantan ahí, ajá, sus semillas, pero ahora fue al revés. En este caso nomás lo violaron y sí, lo usaron. Se llevaron su semillita al espacio. De sí. Ahí. ¿Ya le tocaba a un hombre? Sí, pues ya le tocaba. No nada más a las puras. Sí, no, sí, no. Yo tengo una pregunta. A ver, échala. ¿Será solamente un tipo de raza la que nos visita y no, hace ese tipo o serán varias que... Yo dicen, pienso que son varias. Vamos a la Tierra a ver, a agarrar güeyes nomás por pinche deporte, como cuando vamos y, ajá, agarramos, no sé, algún animalito y sí, más para... Mira, pues ya casi vaya con 83 episodios, hay un episodio en el que hablamos... Hay que escucharlos todos, Iván, no estás haciendo tu tarea, Iván. Tómense, por favor, el tiempo para escuchar todos los episodios. No se crean, aquí yo les voy diciendo donde hay más contexto. Pero no sé si han escuchado la palabra exopolítica. No. Bueno, es como tipo política extraterrestre. Wow. Entonces, el episodio se llama La historia no escrita del hombre, me parece. Okay. Y ahí hablamos de Andrei, un saludo a Andrei, de todas, bueno, Andrei y Juan estábamos, de todas las especies, y Luis también. también estabas con... Sí, no, éramos nosotros 4. De todas las especies que se supone de extraterrestres, ajá, que habitan la Tierra. Oh, okay. Y okay, cuáles están en, no sé, porque se supone que, por ejemplo, los grises están en China, en Europa están los nórdicos, en
en un lugar estaban los de Alpha Draconis, y así, así que son varias razas las que están, y dependiendo de la región, es como que donde gobiernan, entre comillas, por así decirlo, es así. ¿Tiene sentido? Sí, o sea que son varios, varias especies, varias razas. Así. Qué jodido los que nos gobiernan a nosotros, ¿no? Viejito, cabecita de algodón. ¿Cómo se llamarán? ¿Qué habrá bajo esos... esa piel del viejito? Ajá, sí. Pues en un podcast que escuché hace poquito decían que, o sea, parece que así como que no sabe nada, ¿no? Este, el cabecita de algodón, pero que como que sí tiene información, que sí ha soltado así como que... Se hace pendejo. Sí, y hasta cantó, los marcianos llegaron ya. Se hace güey. Sí. Como persona me cae muy bien, como presidente no tanto, pero como persona, este güey... Yo creo que en una peda con ese güey le encanta navegar con bandera de estúpido, porque no está... No, obviamente. No, pues ¿está? No. Porque mucha gente está pendejo y yo, ay, mijito, el pendejo eres tú. Sí, él no, él nada más, él este... No. Ay, sí. Ay, pasa de la juega, o sea, pasa de soy un viejecito tonto, uy, chusma, casi sí. Te la juega así el güey. Sí, pero no, nada que ver, no. Este güey está cabrón. Sí, entonces, pues... Pues ahí en vez de exopolítica, bueno, no se llama así y creo que nunca utilizamos esa palabra para mencionar de lo que estábamos hablando, de todo lo que nos estaba explicando Andrei. Ajá. Pero esa palabra la acabo de aprender hace poquito. Ok. Entonces sí, fue pues, así se llama. Exopolítica. Todas las razas que andan ahí, se supone. Por ahí, ¿verdad? Se supone en ya teoría. Entre nosotros gobernando. Ajá. Sí. Pues los, los famosos reptilianos. Esos también son los como que más se destapó el asunto, ¿no? Uh-huh. Hay videos que luego dice uno, ay, no, pues es falso. Pero ¿cómo podemos saber si todos realmente son falsos? Sí. ¿Cómo sé si el que lo dijo no es falso? Sí, que te dejan pensando, ay, güey, no sé qué creer ya con tanta información. Sí, no, pues es que ya. Y tantas maneras de hacer información falsa. Y no tan poquitos maneras. Años de vida que nos tocan, pues no. Sí, ah, siento que... Es demasiada información para poquitos años de vida. Sí. Siento que el elefante en la habitación sería ponerte algo real y como te han dicho tanta mentira, ya no lo crees. Ajá, exactamente. Por eso yo creo que no estamos haciendo tanto escándalo porque, ay, sí existen los extraterrestres. Estamos ya como esa fábula, como que... nos mintieron tanto que cuando nos llegan a decir algo de verdad no creemos nada. Como el ¿qué? El Pedrito y el Lobo. Sí. Sí, pero tienen un otro... ¡Está quemando la casa! Sí, y ya no, ya nos morimos de intoxicación porque sí, no... Ya. Pero pues ya todos, ya, bueno, la mayoría ya sabíamos, ¿no? De pues que, sí. Bueno, teníamos la noción de que sí existen o... Ajá, tenemos. Por más que te digan, al menos no, por películas. No, pues no es cierto, sí existen, sí. Sí, o sea, no decir que estamos solos únicos, en un universo solos, tan vasto, o sea, no más. No. Y está si muy... se escucha el ruidajo de los vecinos, es que no. Sí. Como no. Le decía ahorita a Tato Pacio, le digo que... Dato curioso, que estaba en un programa de como el rival más débil. Ajá. Y pues yo no sabía, pues. Viene una pregunta de que no me acuerdo bien la pregunta, o sea, pero que hay un seguro de vida, como un seguro de vida, pero es un seguro para por si te abducen los extraterrestres, específicamente nada más en Estados Unidos. Ajá. Y interesante. Era si era real o no esa noticia o esa información, y resulta que si era real y pues si ya te están diciendo que hay un seguro para esa madre, pues ¿por qué no crees que sí existe? Ajá, ¿o por qué te lo ocultan y te dicen, no existe, no pasa nada? Mira, es que puede ser una estafa, así como que págame por si te lleguen a abducir los aliens, pero como nunca te van a abducir, pues yo me voy a hacer rica porque pues me estás pagando. Me sigues pagando. Pero ¿qué tal si sí? Pero si te abducen y tu familia sale ganona con el seguro. Sí, pues ahí te llevas a gusto. Tu dinerito. Ya, si te abducen, pero los narcos o alguien más. Sí, porque recordemos que abducción es secuestro. Sí, sí, no necesariamente. Ajá, no necesariamente alienígena. Abducción es igual a secuestro, es sinónimo. Sí. Voy a abducir a Ray. Este, yo abduje al pollo. Sí, ya se me fue lo que les pedí. Estábamos hablando de... Ah, que existe como tal, creo que una carrera de ufología o algo así en Estados Unidos también. Ahora entonces. De ahí habrá agarrado Maussan algo de información y preparación. Tal vez. Maussan es porque un dios. Lleva años. Ahorita ya toda su vida dedicada a eso. Primero lo tachábamos de loco y ahorita sí. Ay, el dios Maussan. Ah, pues que también se aventaba unas. Sí, unas obviamente. Cualquier persona, si te ofrecen dinero por hacer un comercial o vender falsas cosas, lo vas a hacer.
Como el de en Cañitas, algún, también cuando las en cosas algún de momento, terror, ese güey también se aventaba sus novelas chidas. En algún momento somos prostituibles en respecto al dinero. En algunas cosas. Denme dinero, por favor. El que diga que no, pues qué mentiroso. Sí, pues. ¿Tienen otro comentario? ¿Vamos no, no, no. ¿El siguiente? Next. El siguiente caso es el de Betty Anderson Luca. Esa me cae bien. La historia de la abducción de Betty es otro caso destacado de la ufología. Ocurrió el 25 de enero de 1967 en Massachusetts, Estados Unidos. Betty Anderson, no, es que no sé cómo se pronuncia porque es Andreason. Betty Andreason Luca. Dejémoslo en Anderson. Anderson. Betty Luca. Ay, sí. Era una ama de casa de 42 años en el momento de su presunta abducción. Según su testimonio, en la noche del 25 de enero, mientras estaba en su hogar con su familia, ocurrió un evento extraño. Las luces de la casa se apagaron repentinamente y una luz brillante ingresó a la habitación a través de las ventanas. Ay, güey. Qué miedo. Betty afirmó haber visto a seres humanoides altos y delgados con cabezas grandes y ojos grandes, pero a comparación del caso anterior, este tenía los ojos oscuros. Entraron y, bueno, los vio cómo entraron a su casa. Según su relato, estos seres se comunicaban telepáticamente y la llevaron a bordo de su nave espacial. Okay. Durante su experiencia, Betty afirmó... Jedi. Sí. Puede ser. Durante su experiencia, Betty afirmó haber sido sometida a exámenes médicos por parte de los seres alienígenas y que fue testigo de la presencia de otras personas que también habían sido llevadas a la nave. También afirmó haber tenido encuentros con seres extraterrestres de diferentes especies y haber recibido mensajes sobre la paz y la espiritualidad. Betty era como muy, bueno, se dice que era como muy católica, ajá, o bueno, muy cristiana. Muy creyente en la religión. Ajá, entonces ella no, o sea, sí lo creyó, pero no como que fueran alguien, según lo que tengo entendido, sino como que fueran ángeles. Ah, okay. O sea, por eso es que dice que les daba mensajes de paz y de espiritualidad, porque ella eran lo vio. Testigos de Jehová. ¿Va? Ella lo vio más sí, como... Fueron los y tocaron... testigos de Jehová. Los testigos de Jehová espaciales. Espaciales. Fueron ángeles para ella. Sí, que fueron a llevarle la palabra del Señor Dios extraterrestre espacial. Ajá, y que eran mensajes de paz y espiritualidad. La historia de la abducción de Betty Luca. Betty A. Luca. Ganó notoriedad en la comunidad ufológica y ha sido objeto de estudio e investigación durante décadas. Sus relatos, junto con la presencia de varios testigos de su familia, han contribuido a la atención en y, bueno, ha habido como que un debate de qué será cierto, no será cierto, uh-huh, y así. Entonces, esta historia, pues, ha sido como cuestionada, ¿no?, por todos. Sin embargo, su experiencia... pues deja ahí una marca en la historia de la ufología, ¿no? Para tener otro relato más de estas abducciones. Okay. Y ella, pues sí le hicieron exámenes médicos, pero más que nada fue los mensajes, ¿no?, que ella le transmitieron. De... Sí, pues lo que le dijeron, ella lo decía, ¿no? Sí. Como que me dieron este mensaje, tal, tal. Uh-huh. Y aún así la juzgaron loca, ¿no? Sí, así somos los seres es humanos. Es que nomás hasta que nosotros vemos algo, ay, sí, sí es cierto. Y luego no nos creen y nos no nos locos. Creen y ahora somos nosotros los locos. Nosotros somos los locos. Ah. Sí, así. Yo por eso me quedo callado. ¿Para qué? Pues así, sí. Si estoy loco, pues me quedo loco estoy solito. Estoy loquito. Uh-huh. Ya ando viendo cosas que dices. Uh-huh. Ay, no. Pues bueno, este es uno que se presume pueda ser real, pueda ser falso. Las fotos sí son reales, búsquenlas. Están ahí en Google. Están muy perturbadoras. Es la abducción. De Sebastián Goncalves, o sea, es de Brasil, con esa letrita rara. Ah, o sea, es como González, pero ajá, sin... pero con sin Z. Sin Z. Con un carácter que no conocemos. Ajá. Bueno, entrando en este tema ufológico de las abducciones, tenemos el caso de Sebastián Goncalves, que de ser real es uno de los más extraordinarios, ya que nos remonta a las mutilaciones de ganado tan sonadas en el caso del Chupacabras. Yo creo que todos aquí hemos oído también ese caso. Chupacabras. Este hallazgo ocurrió en Sao Paulo, Brasil, un 29 de septiembre del año 1988.
o 1994, dependiendo de la literatura. Por eso hay mucha discrepancia, sí, de que si es real o no es real, qué está pasando. Sí, porque todos tienen fecha diferente. Ajá, y lugar diferente, pero en Brasil. Ah, ok. Bueno, un grupo de niños encontraron el cadáver de un hombre, el cual rondaba los 50 años. Se encontraba horriblemente mutilado en un islote de la presa de Guarapiranga. Los hallazgos a la necropsia son los siguientes. Se observó la eliminación de las zonas orbitales izquierda y derecha, vaciado de la cavidad bucal, faringe, orofaringe, cuello, área derecha e izquierda de la axila, abdomen, cavidad pélvica, área de e izquierda de la ingle, también la derecha. Uh-huh. Las regiones axilares de ambos lados mostraban huecos blandos por donde habían sido quitados los órganos. Oh. Le fue realizadas incisiones de precisión quirúrgica en cara, tórax, abdomen, piernas, brazos y pecho. En serio, sí se ve, uh-huh, sí se ve demasiada precisión en esas incisiones. Okay. Porque luego dijeron que fueron las aves de rapiña, uh-huh, pero honestamente no. O sea, son círculos perfectos. Uh-huh. En la cara tal vez sí, dices, sí, esta ave sí hace ese tipo de lesión. Yo creo que ya del tiempo que estuvo ahí, ¿no? Ajá, pero los orificios están, sí, con una redondez perfecta. Sí, hay un animal, pero no me acuerdo ahorita cómo es, como un pez, ajá, pero pues está en el mar, ¿no? Sí, ¿no? Pues que le hace agujeros así a los tiburones y las ballenas porque sus dientes son como así, están en forma circular. Ah, okay. Se les pega como rémora y luego gira y por eso saca los, ajá, la carne así en forma como de circulito. Como un sacacorchos, ¿no? Ajá. Sí, pero en el agua. En el agua, o sea, este tipo sí, no estaba en el agua. Sí, todavía hay muchos documentales ahí. En la y del, seguimos con la necropsia. Los hombros y los brazos tenían perforaciones de 1 a 1.5 pulgadas de diámetros. Se especula que de ahí se extrajeron los músculos y demás tejidos. Los bordes de estas incisiones eran uniformes, lo que les digo, o sea, está, uh-huh, bien redondito. Uh-huh. El pecho se había reducido debido a la extracción de órganos internos. O sea, ¿qué animal hace eso? Pues, no. En serio, busquen las fotos y te quedas, güey, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pedo? No estaba buscando, pero no sé, no me sale. A mí no me cargó. Se no batalla, pero sí se encuentra. Sí. Uh-huh. Después de abrir la cavidad craneal mediante la técnica de, bueno, una técnica, se encontró el casquete intacto y edema cerebral. En un caso como este, la presencia de edema cerebral sin origen traumático directo es una característica fuerte de una muerte agonizante. En pocas palabras, se presume que murió por dolor, o sea, que lo torturaron. Sí, sí, o sea, sí, que eso lo sufrió mientras estaba vivo. Oye, pero qué mala onda, o sea, tal vez vengan en paz. Ah, pues, experimenta, pero déjanos vivos, no seas cabrón. Sí. Y la víctima muestra lesiones con características de reacción vital, es decir, que hay un componente de tortura. El modus operandi es incisiones en partes blandas y orificios naturales utilizando dispositivos de succión. La conclusión de la autopsia implica infarto debido al dolor extremo, por lo que se asegura que la víctima estaba viva durante la mutilación. Y sí, o sea, a mí se hace que se vuelve desde día feria. Cuando hay succión, pues las zonas donde hubo sangrado se forma como hematoma alrededor. Uh-huh. Igual que cuando te ahorcan, si te quieren así como que, ay, murió de otra causa, pero si te ahorcaron, la marca en tu cuello va a estar post-mortem. O sea, uh-huh, el cuerpo habla después de muerto. No, sí, puedes ocultar muy fácil un asesinato. Sí, o sea, se supone que mientras estés vivo y hay una herida, ajá, pues va a haber como irrigación, ¿sí?, sanguínea. Entonces, por eso se hematoma. Y cuando la herida es post-mortem, como no hay irrigación, pues no va, ajá, a haber. No hay hematomas en esa zona. Así, uh-huh, que no fue post-mortem, fue durante... Mientras estaba vivo. Ajá. ¿Pero consciente o inconsciente? Pues probablemente consciente. Las investigaciones arrojan luego que el hombre que había sido encontrado era Joaquín Sebastián Goncalves, el cual contaba con 53 años de edad, mismo que sufría de epilepsia y se encontraba medicado, pero también se comenta que dicha persona tenía problemas con el alcohol. Asumiéndose así que este suceso no es más que una seria combinación de medicamentos y alcohol, dejando a este hombre a merced de los depredadores del lugar y obteniendo como resultado lo que observamos, cosa, uh-huh, que se me hace muy extraña, pero bueno. Sí. Sin embargo, y debido a todos los hallazgos en la autopsia, para muchos nos es fácil pensar que a la inteligencia detrás de esto no le importó el dolor que esta víctima sufriría, lo cual nos lleva a decir que no siempre otros seres inteligentes pueden tener nuestros mismos conceptos de moral, de bondad o maldad, sino que tienen intereses al igual que nosotros como humanidad hacia con seres que consideramos inferiores. Ay, ahora imagínate que una especie de estas, un
ente alienígena que nos vea como nosotros vemos a las hormigas o a las cucarachas. Sí, pues es que a fin de cuentas... Estoy perturbado. Ajá. O sea, ¿cómo explicarlo? O sea, sí, o sea, como... Ya no me lleven a mí. ya no quiero conocer el universo. Como bióloga, sé que nos ha tocado experimentar en animales. Sí. Para encontrar, no sé, hasta cura para algo, ¿no? Exactamente. O medicamentos o no sé, algo así. Uh-huh. Entonces, entiendo esa parte, pero ahora sí... Da escalofrío. Sí, o sea, pues sí está como... Si nos ven como seres inferiores, pues luego, ay, mira, pues agarro vamos ese a humanito. Vamos a ver qué tanto resiste al dolor para ver qué... Sí, ¿para qué le sirve? O sea, si su anatomía es diferente, ah, pues ¿para qué le sirve ese órgano rojo que está ahí en medio, que exacto, está palpitando? Así, no sé. Sí, pues te digo, también en veterinaria, pues, uh-huh, se sabe de prácticas con animales y es parte del aprendizaje en uh-huh, la materia, ¿no? Sí. Para muchas personas es la peor crueldad de imperdonable y demás, uh-huh, pero muchas veces la ciencia... Hace, yo creo que casi siempre, ¿no? Sí. La ciencia va a practicar con otros seres. Pero si son seres, bueno, si son seres muy inteligentes, con tecnología más avanzada, ¿por qué experimentar con nosotros? O sea, ¿por qué investigarnos? Porque si tú eres muy inteligente, agarras un insecto y te pones a verle las patitas y... Yo no hago eso. No, pero cuando estabas... Cuando estaba chiquito... Ver un... Ahí está. Me daba hambre. Es curiosidad. Sí, pues curiosidad. Sí. A ver qué tanto hemos avanzado. O si su anatomía es diferente, pues ver cómo están compuestos los humanos por dentro. Chances, meramente la ciencia. Ese güey tenía algo diferente a los demás, por el bien de la humanidad. Es que la ciencia es curiosidad, sí, con prácticas empíricas hasta que se logra un objetivo real. Sí. Y no se puede lograr bueno, con pura observación. A las vacas. Pues también algo igual. Estar investigando. Sí. ¿Les gusta mucho la leche? Si en veterinaria se hacen prácticas con el rumen de la vaca estando en viva, o sea, se les ponen ahí una especie de cánulas para estar analizando la flora. Sí, se ve cruel, sí, pero es parte un, de... Un es hoyo parte aquí del estudio. En el tórax, en ahí un agujero en el que pueden ver su estómago. Se observa, se analiza todo eso. Uh-huh. Eso fue parte de una tesis de un grupo y te juro que si otra persona que no ha estudiado esto... o está fuera de las ciencias de la salud, va a decir que es algo cruel y que estamos locos. Tal vez son aliens universitarios que están haciendo por hacer sus tesis. Sus tesis. Ajá. Pero voy a agarrar un humano. Sí. Voy a agarrar una vaca. Ajá. O sea, no, por ética y moral no podemos usar a otro humano, ¿verdad? No, ajá. Pues no. Ya sería algo psicópata, pero sí tenemos esa capacidad de decir, ah, pues este es inferior a este, sí. Ajá. O sea, sí se puede, pero no debes. Sin embargo, pues sí nos ha llevado a descubrimientos científicos. Sí. A donde estamos ahorita. Sí. No, y vienen dos episodios muy interesantes sobre experimentos en, uh-huh, en seres humanos. Y o sea, sí, ahí vamos a volver a tocar el tema, pero pues en este caso son estos mismos alienígenas, uh-huh, experimentando en seres humanos, pero sí, pues son otro tipo de... Bueno, pues es que no, ni tan diferentes a lo que los humanos le han hecho a otros humanos, la verdad, porque sí, en épocas turbias de la humanidad, les han hecho experimentos muy feos a las personas. O sea, los japoneses querían ver... Sí son extraterrestres, la neta sí. Pero querían ver cuáles eran los efectos de la hipotermia dejando que la gente se congelara. Querían ver cuáles eran los efectos de la hambruna, de no comer y no alimentar a la gente. Sí, es que ha habido experimentos que no tienen ética, uh-huh, pero que ahorita, como estamos, han sido avances en la ciencia. Sí. Igual pasó con la cesárea. También. Empezaron haciéndose de manera experimental y obviamente sin anestesia. Ajá. Con las mujeres en condiciones precarias para... Pues eran personas que realmente, entre comillas, nadie iba a extrañar, ¿verdad? Uh-huh. Y se practicaba con ellas. Sí. Suena bien culero, pero gracias a eso... Era para que corte no informativo. Sí. Interrumpiendo aquí. La historia de Topacio me dejó como que en shock. Me dejó seco. Sí. Así que, mija, tú también que la lloras porque, ay, pobrecitos, ese maquillaje que usas.
sí, también ha tenido experimentos sí, 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 en seres vivos. A lo mejor ahorita sí puede haber maquillaje cruelty free, sí, ¿no? Sí, pero a raíz de que ya... Bueno, pues para inventarlo tuvieron que haberlo hecho primero. Exactamente. Algo malo, sí. Tuvieron que haber hecho algo malo. Las sí. vacunas también igual, es algo, también. O sea, muchas cosas de las que necesitamos detrás tienen mucha experimentación que a mucha gente moralmente y emocionalmente no aceptarían. Uh-huh. Y es mejor que ni conozcan, ¿verdad? Sí, hay casos que, o sea, por ejemplo, el experimento de Tuskegee, de que querían ver cuál era la historia natural de del sífilis, y en uh-huh. personas de color sí. no les daban tratamiento. Les decían que tenían la mala sangre, no les daban tratamiento para ver cómo evolucionaba la sífilis. Ajá, hasta ver hasta dónde llegabas con la enfermedad. Uh-huh. Les mentían, obviamente, de que sí, sí, te vamos a dar tratamiento, pero no, no les daban exactamente. ¡Ja! ¡Caíste! Sí, como te digo, siempre se practica en la comunidad más vulnerable. O en seres inferiores. Sí. Entonces nosotros podríamos ser seres nosotros inferiores para ser ellos. Una comunidad vulnerable o seres inferiores. Ajá. Para ellos. Y por eso experimentan con nosotros. Ajá. Nos sacan nuestros organitos y cosas así. Sí. Estás pa' culero, ¿verdad? Paz. ¿Ya no quieres ir a recorrer el universo? No, ya no quiero consumir. ¿Ya no? Ya solo quiero pues dormir. Pues dicen que, Iván, ¿qué? Tú ya estás preparado. ¿Ya estabas preparado? Ya bueno, no, porque nomás te vieron, ¿verdad? No te... Sí, o nomás si te vieron o si te o si tocaron. Te picaron. ¿Cuándo? Pues en la historia que nos platicaste en el episodio anterior que tuviste. No, nomás me vieron. Ah, nomás. Ah, no, no. O sea, ¿abrieron? O sea, me tocaron. Pero te picaron. No, no, me tocaron. Me tocaron el asunto. Tocaron, es que dicen que sí, una de las prácticas comunes es andar ahí picando. Chis enfermos. Sí, pues ya. ¿Qué les ya pasa? Está. Eso es privado. Pues yo no me acuerdo. No. Dije, yo nunca vi un extraterrestre. Pero es que no. Pues ya te vi. Ya me acordé de cuál extraterrestre, sí, de la clínica 48, sí, desgraciado infeliz. Que no me invitó un cafecito. Me tocaste, Ana. ¿Por qué lo hiciste? Pero está bien. Sí, pues es extraterrestre. Fíjate, yo me acordaba que lo platiqué. Sí, creo que andaba muy inspirado ese día. Sí, sí. Hasta te pregunté, ¿lo dejo? Sí, sí, déjalo, sí, déjalo. Odio el que hice. Y escupió todo el agua. Ay, no, no te Dios ahogues. Mío. Creo que andaba muy drogado. Ah, no, 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 pero no, no, no. Sí, sí me acuerdo, ya me acordé que lo platiqué, sí, sí, cierto. Sí, señor. ¿Y ya te arrepentiste de haberlo platicado? No, no, no. Ah, bueno. Que todos sepan que me abrieron el asunto. El asunto. El chiricodama. Me tocaron ahí. Es que te querían tocar el chiricodama. Sí, sí, sí. No, no, no. Ay, no. Esos alienígenas están canicos. Sí, entonces, pues así hay, está hay, la cosa. Bueno, en las historias que estás contando hay, por ejemplo, abducciones, pero de gente perdida o de gente que nada más haya visto a alguien más o algo así, ¿no? ¿Cómo? O sea, que sí hayan visto que fue una abducción, ajá, pero ya no volvió. O sea, ya se le... Que haya sido testigo de un... Sí. No, pues no. No, de en estos que traemos, no. Porque te digo, a diferencia de ese, o sea, que ajá, pudo haber sido una de esas, pero pues pero está lo tiraron todo muerto. Sí, pues sí, ahí lo dejaron. Así como le preguntas a ese güey, ¿te abdujeron? ¿Sí? ¿En serio? No, pues busquen no las fotos. Y los otros sí dicen, no, sí, ya las vi. Sí, ya las vi. Sí, 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 están muy fuertes. Y ajá, y los otros pues contaron, no sé si, pues por hacerse virales o así. Sí, me no llevaron, se sabe cuando una persona me toquetearon miente. Y abusé incluso de un alienígena. Y... Sí, porque a muchos sí los someten al polígrafo, pero el polígrafo lo único que hace es como decirte si la persona cree lo que está diciendo. Exacto. Y si lo dices con convicción, pues estás diciendo la verdad. O no, ¿no? Necesariamente sí, alguna patología cerebral que te haga creer lo que tú soñaste, viste o qué sé yo. Ajá. Que realmente lo creen. Sí. Entonces, si tú lo crees, te va a salir que es verdad. Ajá. Aunque no necesariamente sea real. Sí. Sí. Oh, ya. No, yo estoy más en esa curiosidad porque digo, pues es que muchos que platican y las historias y todo, pero pues... Ajá. Hay pobres que les fue muy mal y sí, la neta, pues ya ni cómo contarla. Sí. Pues no, o sea, las mutilaciones, o sea, o que de habían ganado visto a alguien, o sea, de que no, es que yo vi cuando se lo llevaron y yo vi que pasó esto, ¿mm? Pero... No. Vean otro rollo, de al Ramón Estarga. hay muchas historias de gente que desaparece y luego aparece muchos años después,
pero como que así como que para ellos fue cinco minutos. Minutos u horas. Uh-huh. Hay una historia de eso, bueno, pues es como de viajes al tiempo, ¿verdad? Pero ajá, no sé si la han oído de Sergei Panamarenko. No, no. Está en YouTube, búsquenla. Está en YouTube, búsquenla, está muy padre. Ajá. Es un tipo que de Ucrania, que, okay, que era fotógrafo, y él estaba tomando fotos en la ciudad. Ajá. Entonces apareció en el 2006. A la madre. Porque fotografió un objeto no identificado, ajá, aéreo, y solamente se ve una sombra como un disco. Ajá. Cuando lo fotografió, él dice que vio como un flash. A la madre. Pero él cuando apareció de nuevo, ya estaba en el 2006. ¿Y cuándo eso se fue? En la él era la como de los 20, ¿no? Soviética. Ah. No sé qué, bueno, él tenía su pasaporte y todo. Uh-huh. Y fue con el gobierno y dijo, es que lo empezaron a investigar con un psicólogo. Dijo, es que yo no sé qué estoy haciendo aquí. Dice, yo estaba tomando fotos y voy con mi novia. Uh-huh. Chalala. Y las cosas coincidían. Porque él se había perdido en esas fechas. Sí. Cuando él era joven. Ajá. Pero él estaba joven en el futuro, ¿no? En, sí, en ese, sí, futuro. Pues no había pasado el tiempo. Entonces, la cámara que él traía, el rollo que traía, revelaron las fotos. Y el tipo que las reveló dijo, es que estos rollos no duran cierto tiempo después de... Tienen su caducidad. Ajá. Y ya no se pueden revelar. Sí, pues, dice, no. Está muy bien cuidado. Ay, güey. Y dice, está muy bien cuidado. Dice, y de hecho sí es como si lo hubiera comprado reciente, sí, pues, pero sí, ya no existen, ya se dejaron de fabricar. Ajá. Revelaron las fotos, vieron el objeto ese. Sí. Y el tipo pues estaba asustado, desconocía y no sabía qué onda. La novia estaba viva, era una viejita. Ay. Y así se acordaba, le enseñaron las fotos de él. Sí. Dijo, es que es él. Dijo, ah, y no lo, dijo, yo lo iba a ver y pues desapareció, ya no supimos si lo secuestraron o algo. Uh-huh. Entonces dice, pero no sé qué onda. Uh-huh. La señora pues ya estaba en cama de la chingada. Sí, y pues, al tipo lo tenían en un hotel y pues la cámara siempre apuntaba a su cuarto. Uh-huh. Y literal, el tipo entró a su cuarto y después de días, o sea, nunca salió del cuarto, pero nunca se volvió ahí. Ajá, se volvió ahí, uh-huh, ya no estaba el cuerpo de él en el cuarto. ¿Qué pido? Uh-huh. Y te quedas de... mierda. Sí. O sea, no mames. Se o sea, lo que... vean la serie Casos 81. Sí, te quedas así como que, ay, güey. O sea, te da miedo porque sabes que hay pruebas de que dices, ah, no, está, sí, loco, o sea, el güey, ¿no? O sea, está loco el güey, pero ¿cómo vas a falsificar algo así de tantos, sí, años? Ajá. El pasaporte, tú ves la foto del tipo y el video del tipo donde, uh-huh, lo están con el psicólogo y psiquiatra. Uh-huh. Y la foto de su pasaporte, dices, no mames. Y luego hasta la ropa traía, pues, ajá, de su época, o sea. Y la novia tenía fotos de él con esa ropa. Oh, y dices, no mames. No, o sea, sí. Wow. Sí, está bien loco. Pues puede haber sido también como una abducción. O un viaje en el tiempo. Sí, porque ahí está de prueba la imagen del platillo, ¿no? Sí, ah, sí, se mira, sí, así, sí, como... Sí. Es pues como un sombrero, ¿ah? Pero, sí, como pero un así sombrero. La pura sombra, se ve negro, negro. Qué chingón caso. Sí. Ya lo está muy padre, la verdad. Sí. ¿Cómo repite el nombre? Sergei Panamarenko. Okay. Okay, para buscarlo. El caso de Sergei Panamarenko. Very well. ¿Tenemos algo más de...? No, pues eso de que luego se investigó supuestamente, te digo, las bibliografías que consulté no son meramente confiables, ¿verdad? Y algunos dicen que luego se investigó a fondo y que realmente fue causa de muerte por toda la revoltura de, uh-huh, lo que estaba tomando, su alcoholismo y la situación donde estaba ahí, y que supuestamente esas lesiones se las hicieron las aves de rapiña que, uh-huh, que estaban, pero en la precisas, zona. No, a mí no me llaman la cara. Pero, de pues, yo nunca he visto un pájaro sin albur succionar algo. La neta, o sea, hasta ahorita no conozco un ave que succione. Por eso me encanta venir aquí. Así que dije, pues sí quieren estar muy escépticos, pero hay lesiones que digo, o sea, No mames. Están muy raras. O la hizo un pinche maníaco, psicópata o qué sé yo, pero un pájaro no hace eso. Uh-huh. La de la cara sí. Está comprobado que esas aves sí quitan así como de manera casi quirúrgica las partes de la piel de la cara. Ajá. O sea, pero no en círculos, o sea, se ve todo el cacho de la mandíbula retirado. Sí. Sí, se le ve la cara como... O sea, sí, la boca de descubierta, pues, sí, los dientes descubiertos. Pero los orificios, o sea, no mames. Uh-huh. Neta, no. Sí, está muy raro. Pues sí, es muy similar a los casos del chupacabras. Sí. O sea, las incisiones. Uh-huh. Uh-huh. O sea, ¿qué animal succiona toda la sangre y se va a toda madre, ¿no? El chupacabras. El chupacabras.
Pues ese fue el caso. Ya hay una película del chupacabra. Se llama Chupa. Se llama Chupa. Se llama Chupa. Sí, Chupa. No la terminé de ver. Ay, ni la he visto. Siento que está aburrida. Sí, está medio. Sí, la empecé y luego no me atrapó. Que al momento de que se llame CJ7 Chupa. Está más chida. ¿Cuál? Lloro más. La de CJ7, ¿no la han visto? No, no la hemos visto. La de un extraterrestre chiquito que lo agarra a un niño como un juguetito que es como. Ay, se estira. No. Me suena. Es. No, creo que es coreana. Ajá. Pero sí, sale el de Confusión. Uh-huh. El actor es el protagonista. Pero está muy triste la película porque el niño, pues, cree que el extraterrestre le va a dar todo lo que él quiera. Y no. O sea, y que es como un arma o así. Y uh-huh. No, al contrario, los extraterrestres se lo chingan. O, ay, y no es como un juguete. Y lo único que hace el extraterrestre es, pues, le cura a su papá, lo evita de la muerte y. Uh-huh. Pero pues está muy padre. Mejor no la quiero sí, ver. Sí, yo lloro. Yo lloro con esa película. Pues yo lloro con esas cosas. Ay, no. Pues vamos al último caso mejor. Sí. Porque si no vamos a llorar con las películas que recomendé. Sí. Sí. El último caso que traemos es el de los Hill. Okay. Es uno de los más famosillos también. Que son Betty y Barney Hill. Como que un requisito para que te abduzcan es que te llames Betty. Ándale, Betty. ¡Oh, no, Betty! Estaban abducidos. Sí. Bueno, Betty y Barney Hill eran un matrimonio estadounidense que aseguraba que fueron secuestrados por supuestos seres alienígenas en septiembre de 1961. Dale. Ellos vivían en Portsmouth, New Hampshire. No sé hablar inglés. Bueno, vivían ahí en los Estados Unidos, ¿no? Barney era empleado del correo. Y Betty era trabajadora social. Okay. Ellos mencionan mucho que eran una pareja interracial. Okay. Y que en Estados Unidos, en esa época, pues no era algo así como pues que. Pues era como que mal visto, ¿no? Ajá. Eso es importante porque. Bueno, ahorita vamos a ver por qué es importante. El 19 de septiembre de 1961. Hay contexto. Sí. El 19 de septiembre de 1961, Betty y Barney regresaban a su casa después de unas vacaciones en las cataratas del Niágara. ¡Oh! Niágara. Durante su viaje, el primero empezaron a ver como un punto de luz brillante en el cielo. Uh-huh. Y afirman haber visto un objeto volador no identificado en el cielo, el cual parecía seguir a su vehículo por el tipo de movimiento que este tenía, ¿no? Y pues ya Betty se empezó así como que, nos están siguiendo. ¿Qué está pasando? Sí, nos está siguiendo, pero pues, o sea, sí, pero no. Entonces. ¿Vamos a hacer una pausa? Sí. Tengo que contar algo. Sí. Cuando se reveló eso del tipo ese que admitió de que, pues que sí existen los extraterrestres, sí. 3 días después fui al trabajo. Yo nunca en mi vida había visto un Zeppelin, jamás. Okay. Y yo venía por la cuatro siglos y iba a subir por el puente, por acá arriba. Ajá. Y lo vemos a lo lejos, mi rumillo dice, no mames, ¿qué es eso? Pues se ve así. Sí, sí. Y dije, no mames, es un platillo. Y dije, ya andan como si nada, ¿no? Putos ya los dijeron, ya existen, ya van a ir a traficar el cielo a gusto. Ya hasta se agarran y de la dije, mano. Pero es que se movía raro y dije, es que güey, eso no es un avión. Ajá. Pero pues lo veíamos de lejos. Ya hasta cuando subimos el puente que nos acercamos, ya vimos que era un Zeppelin. Que ay, no. Dije, jamás, sí, pues allá del paso de aquel lado. Sí, ajá. Pues sí. Dije, jamás en mi vida había visto uno yo así, no. ni tan nada, cerca. Ajá. Pero sí me puse un pinche susto. Te dije, güey, no mames. Pinches descarados, tápense. Mira, nomás hablaron de ellos y ya salen. Ya que vamos al chamizal, güey. Sí, pendejo. Sí. Te digo así como, ya hasta salen agarrados de la mano. Sí, ¿qué oye, se creen? ¿Qué está pasando? Ya hasta salen a pasear su platillo. ¿Qué sí. les pasa? Descarado. ¿Tienes licencia para eso? Qué chida, Iván. Está chida tu historia. Muy buena pausa. Sí, pero, perdón, es que tenía que. Está muy buena, sí. Porque cuando vieron eso dije, no mames. Ay, no. Pero ya. Es que me dio mucha risa. Pues sí. Me acuerdo porque sí, hace mucho había visto una luz que venía así. Y me iba manejando. Sí, pero era un avión, ¿sabes cómo? Ajá. Pero yo no sabía que los aviones tenían luces de frente. Sí. Ajá. Porque cada vez que los ves pasar, pues ves las lucecitas de abajo. Ajá, y eso. Sí. Pero se veía así como que, güey, si esa madre se va a estampar aquí. Ya hasta que se acomoda y se va para allá, para el aeropuerto. Y dije, y por eso lo del Zeppelin también pasó a similar. Ajá. Pero cuando lo vi dije, nah, esa madre sí tiene forma de ovni, dije, la verga. Sí. Pero no, perdón, ¿puedo decir groserías? Sí, puedo decir groserías. Ya dijiste un chorro, sí. Okay. Entonces, no, de parte sí dicen. Por eso me acordé, ahora sí sigue.
Muy bien, muy buena pausa, Iván. Sí. Se va a quedar en el episodio. Sí. ¿Va? Entonces nos quedamos en que los estaba persiguiendo, ¿no? Ajá. Entonces empezó a dar miedo y alarmados decidieron detenerse para observar más cerca. Yo así, o sea, no manches, está dando miedo y no te vas a quedar. Tengan, no, vámonos, eso. ¿Cuál? Pélate, carnal. Es que es la curiosidad. Pues sí, efectivamente. Pero bueno, Barney, según su testimonio, sacó su pistola y me sonó a ratón vaquero. Sacó su pistola. Y también sacó sus binoculares. Bueno, sacó sus pistolas, sacó sus binoculares y utilizó para ver la nave más claramente. Okay. Y quedó impactado de ver que describió como que había unos seres humanoides ahí a bordo, ¿no? Sí. Y afirma que vio entre 8 y 11 figuras que estaban mirando desde las ventanas de la nave, pues hacia donde estaban. ¡Qué miedo! Ellos. Dice que lo estaban viendo así como que de una forma muy como curiosa, curiosos, inquisitiva, así como que... ¿Qué nos estás viendo, güey? Sí. ¿Qué nos estás no viendo? No me hallan forma. Y él también no les halló forma, güey. Soy yo, soy yo. Sí. ¿Qué harían ustedes si vieran una presencia humanoide enfrente de ustedes? Que saben, ay, que no es humano, fíjate, pero yo, a la vez yo, tiene rasgos de... Yo sí correría. No. Bueno, no creo que llegue muy lejos, ¿verdad? Que lo veas, por ejemplo, de lejos y dices, un humano, pero ya cuando lo vas viendo de cerca, que vas viendo que no. No. ¿Cuál sería nuestra reacción? No sé. Así, cabrón. No sé. No sé. Porque... O sea, yo siento que me daría mucho miedo así, viendo. Sí, no, pues... Si de repente cuando te sale un cabrón cuando va pasando y dices, quieres correr, imagínate uno que te esté mirando fijamente y... Ajá, y que empieces a encontrar rasgos que no son humanos. Hola. Sí, digamos, un tamaño de ojos extraño. Grande, sin nariz, boca chiquita. Una nariz rara, algo, alguna... Sin orejas. Ajá, sin orejas. ¿Alguna característica facial distinta? No, pues no, hago un TikTok y... Que digas que no es una cicatriz, ¿qué estoy viendo? Sí, no sé cómo reaccionaría, porque ahorita te puedo decir, no, pues me iría corriendo, pero luego si me quedo pasmada y es como que, o te digo, no, iría a ver, y luego salgo corriendo, o sea. Sí, pues, o sea, ¿cuál sería nuestra reacción realmente? No lo sé. Porque si son humanoides, como quiera, de lejos, si pasan desapercibidos. Sí, pero ya de cerca. Qué bien. A lo mejor ya hemos visto y ni cuenta. Puede ser. Entonces, sí. Pues ya ellos estaban aterrorizados, ¿no? Y se apresuraron a regresar a su carro y emprendieron la huida, ahora sí. Sí, después de córrele. Que... Sí. Sin embargo, al llegar a casa, Betty y Barney descubrieron que se habían perdido 2 horas de tiempo. A su inexplicable madre. En su memoria, o sea, lo que ellos se acuerdan es eso, ¿no? Que vieron las figuras humanoides. Y que corrieron. Y dijeron, vámonos. Y luego que llegan a su casa. Ah. Pero no, o sea... Como que tienen ahí ese lapso perdido de 2 horas y como que... Bueno, en lo que llegaban a su casa. En lo que llegaban, en lo que se subían al carro, así como que... Como que el lapso de llegar a la casa no lo tienen. Sí, no lo tienen tan claro. A mí me ha pasado, a veces voy manejando y digo, güey, ya llegué a la casa. Eso se llama ebriedad. Y dije, no, andaba marihuana. No, pero sí, bueno, sí hay este... En lo de la curva del aprendizaje, es cuando ya... como que... Estás en automático. Pues ya no necesitas tu completa atención en lo que estás haciendo porque ya. No, y me ha pasado porque te voy manejando y a veces digo, ¿a qué vas a pasar la pinche curva? ¿Y cómo me acordé de dar la vuelta? Sí. O sea, y la pasé bien. Sí. Creo yo. Sí, a mí me ha pasado. ¿No? Sí, me ha pasado en los semáforos así como que, si estaba en verde. Pero pues sí, pues si avanzó el de enseguida y avanzó el de enfrente, pues si estaba en verde, ¿no? Multa para los tres. Ya sé. A la madre. Sí, pero sí es como que muy normal eso, por la misma curva del aprendizaje. Sí. Entonces, pues ya, no se acuerdan de esas 2 horas. Al regresar a su casa al amanecer, los Hill empezaron a experimentar sensaciones extrañas e impulsos inexplicables. Barney notó la tira de cuero de los binoculares estaba torcida, a pesar de que no recordaba que lo había dejado había hecho así con torcido, ella, ¿no? Y luego Barney sintió la necesidad de examinarse sus genitales en el baño, pero no encontró nada fuera de lo común. Pero... Ahí están. Ahí están. Sí, pero en un podcast escuché que sí tenía como una irritación. Ah,
Ándale, ¿con quién te metiste, vato? Sí, 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 o sea, en este, en la fuente que... Ahí están las 2 horas perdidas. Ah. Sí, en la fuente que revisé decía que no había nada, pero en otro podcast decía que sí había tenido como que una irritación o algo rarillo ahí. Ambos tomaron largas duchas para eliminar cualquier posible contaminación que pudieran haber estado expuestos. Ah, porque también había visto que como que traían una brújula y la brújula no sé por qué les detectó radiación o empezó a moverse rara y pues también fue como que otra señal para pélate, carnal. Ajá. Posteriormente cada uno de ellos realizó un dibujo de lo que habían presenciado y sorprendentemente sus ilustraciones eran muy similares. ¡Ay, güey! Desconcertados, los Hill intentaron reconstruir una secuencia de los eventos que habían hecho después de haber avistado el ovni y regresar a su casa. Sin embargo, tras escuchar los zumbidos, se volvieron incompletos, fragmentados y como que no tenían una línea del tiempo muy clara de que cómo habían pasado las cosas. Okay. O sea, entre ellos dos empezaron a ver cómo armar. Reconstruir los hechos y como que no, les faltaban ahí pedazos. Después de dormir algunas horas, Betty guardó los zapatos y la ropa que había usado durante ese viaje en su armario y notó que el vestido estaba doblado en el forro. En el dobladillo y la cremallera. Preocupada por la posible exposición a la radiación, decidió no volver a usar nunca esas prendas. O sea, al sacar el vestido del armario más tarde, notó un polvo rosa o rosado sobre él sin saber de dónde provenía. O sea, ¿de dónde voy a tener ese polvito rosa? ¿Quién sabe? Pastillas de Pepto-Bismol molidas. Inicial... ¡Qué bendición! Inicialmente se deshizo del vestido, pero luego cambió de opinión y lo colgó. Dijo, puede servir. Ay, no, me gusta mucho. Hay que se quede. Sí, lo malo fue que el polvo se desvaneció con el viento y aunque quedaron algunas manchas así como que rositas en el vestido, pues ya no había el polvo. A lo largo de los años, 5 laboratorios realizaron análisis químicos y forenses de la prenda. Déjenme ver si viene más abajito que encontraron. Después de 2 semanas del supuesto avistamiento ovni, Betty comenzó a experimentar pesadillas recurrentes. Estas pesadillas eran tan vívidas que preocupaban su mente durante todo el día y pues obviamente las tenía en la noche, ¿no? Entonces todo el día andaba así pues mal porque se acordaba de sus pesadillas. Los sueños de Betty revelaban un encuentro en el que ella y Barney son llevados por seres humanoides a bordo de la nave en forma de disco, que es lo que ellos vieron. Durante el examen se le realizaban pruebas médicas y se producían, bueno, les hicieron, bueno, tenían interacción con los seres, incluyendo un intento de extraer los dientes de Betty. Ay, güey. Entonces. ¿Para qué querían sus dientes? No sé, el ratón de los dientes. Entonces, dice que, bueno, de los pocos fragmentos y de las pesadillas que ella tenía, se acuerda que ella quiere llevarse un libro como evidencia de lo que tenían ahí. Porque aplicó el matanga, dijo la changa. Sí, porque también dice que mientras estaba ahí, que habló con uno de los seres y le enseñó como un mapa. Así de que ella les preguntó que de dónde venían y él le dijo, pues, ¿qué tanto sabes del cosmos, no? Del así. Y que dijo, no, pues sé que existe el sol, la luna, los planetas, el sistema solar, o sea... Dijo, no, ¿para qué te digo dónde vengo sin izar? Entonces que le enseñó el mapa, pero así un mapa así como... Son que... ojetes así, los güeyes, ¿no? Sí, culerillos. No mames, ¿para qué te cuento? Ni vas a entender, ni vas a saber. Ajá. Entonces que le enseñó un mapa y pues ese fue lo que se intentó robar. Sí, saben que estamos pendejos, ¿para qué nos hacen esas preguntas? ¿Verdad? ¿No? Sí. ¿Conoces estos? No, güey, pues muy abogo, conozco el centro. Y me pierdo. Y me pierdo. Sí. Y luego con los nombres que tienen las estrellas, luego la estrella C42732X, sí, no. ¿Conoces? No, pues yo nomás vi Lilo y Stitch, pa, no te puedo decir más. No. Sí. Entonces, pues, total, que se intentó llevar el mapa y el libro y pues no, o sea, no. Y entonces, después de esto, ya son escoltados afuera de la nave y ven cómo se va la nave. Mientras pasa todo esto, Betty piensa que sus sueños son como... una evidencia, como recuerdos de la experiencia que pasaron en ese tiempo que no se acuerdan. Pero Barney es más escéptico y los ve como si fueran nada más sueños vividos. Y ya está. Es un Mauricio. Sí, pues por el mismo trauma, es por el trauma nada más. Sí, por eso está soñando eso acá muy seguido. Y luego el 26 de septiembre Betty decidió escribirle a Keyhoe para compartir toda su historia, incluyendo los detalles sobre las figuras humanoides que anteriormente se había decidido no mencionar a la Fuerza Aérea. O sea,
sea, en sus entrevistas, en algunas, no. ¿Hay fotos de lo que dibujaron o no? Ah, fíjate que no me fijé. Probablemente. Probablemente no sí. Buscado. Porque sí hay, sí. ¿Cómo se llama? Betty y Barney Hill. O la abducción de los Hill. En la carta que le en la carta que escribió Betty, expresó su frustración, mira, no puedo hablar, por los recuerdos incompletos del encuentro ovni que había tenido tanto ella como Barney, y mencionó que se estaban considerando, pues, a someterse a hipnosis. ¿Eso fue lo que vieron? Sí. A ver. Someterse a hipnosis para a desentrañar lo que les había sucedido. Finalmente, la carta llegó a manos de Walter Webb, un astrónomo de Boston y miembro de la NICAP. Okay. Entonces, él, a través de regresiones hipnóticas, les ayudó a recordar detalles del encuentro que tuvieron con los seres extraterrestres. Uh-huh. Según los recuerdos recuperados, fueron abducidos a bordo de la nave y sometidos a diversos exámenes médicos por parte de los alienígenas. Uh-huh. Describieron a estos seres como pequeños, con cabezas calvas y ojos grandes y negros. Ay, sí, dan miedo. Sí, pues, fíjate que en, creo que en el de, no sé si lo dijimos en ese episodio de la historia no escrita del nombre, o si lo escuché en un podcast, no me acuerdo, pero dicen que los grises, bueno, que hubo un presidente de Estados Ajá. Unidos que les permitió a los grises abducir gente para hacer experimentos, y que por eso hubo un boom así en esas fechas de gente abducida. No sé Ay, cómo fue. Sí. Habrá que buscar ese tema. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, en las secciones de, en las secciones. En las secciones. En las secciones de hipnosis. No, sesiones. Ay. No, pues wow. No sé hablar. En las sesiones de hipnosis del doctor Simon con los Hill, este es otro doctor. Okay. Revelaron detalles emocionantes y traumáticos. Barney describió el encuentro con los seres con igual ojos grandes y aterradores, y recordó que le hicieron también pruebas médicas a él, incluyendo la extracción de una muestra de esperma. Por eso traía irritadillo ahí. Ajá. Su entrepierna. la comunicación. Me abdujeron y un alien me hizo un oral, pa. ¿Quién sabe qué me pegó? Pues como al primero, el Villas Boas. Ajá. Entonces, la comunicación que tenían era limitada y era también telepática a través del pensamiento. Y fue escoltado fuera de la nave. O sea, después de que le hicieron todo esto, también se acuerda de que lo escoltaron fuera de la nave y vio cómo se fue. Que le dijeron, órale, mijo, ya váyase para afuera. Sí. Váyase para su casa. Sí. Y recordó esa luz, ya cuando estaba regresando al automóvil, esa luz que de la nave que se fue. La sesión. Como que coinciden, ¿no? Las anécdotas de los que de estamos los... viendo que ven una luz. Sí. Y en las sesiones que tuvo Betty, tiene similitudes con los sueños que ella tenía. Los seres dice que no tenían, o sea, no tenían nariz ni cabello. Voldemort. De cuenta Voldemort. Sí. Betty dibujó el mapa estelar con las dos estrellas que estaban conectadas, que fue lo que le enseñó el alienígena líder. Pues el mapa que no entendió. El mapa, ajá. Y dice que estaban conectadas por líneas representando las rutas de comercio y tres estrellas más pequeñas. Que pues hay que ver si el mapa coincide con alguna constelación o algo así. Pero habiendo tantas, imagínate. Pues sí. Va a estar cabrón atinarlo. Sí. Tras extensas sesiones hipnóticas con el Dr. Simmons, se concluyó que el recuerdo que tenía Barney sobre el supuesto encuentro era una fantasía inspirada por los sueños de Betty, porque Betty siempre le contaba sus sueños. Entonces, aunque no explica todos los aspectos de la experiencia, era la explicación más plausible. Barney aceptó la posibilidad de haber sido secuestrado, pero no estaba tan convencido como Betty. O sea, Betty sí estaba súper convencidísima. Ella sí creía fielmente. Sí, sí, sí. Las sesiones hipnóticas resultaron efectivas para eliminar las pesadillas y la ansiedad. Entonces, como quiera, de algo le sirvieron. Y luego el doctor Simon publicó un artículo del caso, describiéndolo como una aberración psicológica singular. Qué feo, qué triste. Entonces... Sí. La historia de Betty y Barney Hill generó gran interés sobre la comunidad ufológica. Y se convirtió en uno de los primeros casos,
en uno de los primeros casos en popularizar el concepto de abducciones alienígenas. Uh-huh. Su relato ha sido objeto de debate y estudio durante muchas décadas. ¿Qué dije? Durante muchas décadas. ¿Qué es que estoy diciendo? Ya estamos dormidos, relájense. No, últimamente mi dislexia anda más, ¿cómo se dice? Más activa. Sí. La flor de piel. Sí. Entonces, después de la muerte de Barney, en 1969, Betty se alejó de los medios de comunicación y pues ya dejó el tema así de los ovnis. Pero en 1995 publicó el libro Una aproximación a los ovnis desde el sentido común. Y luego también, ahí lo extraño fue que pasó muy poquito tiempo de la abducción a que Barney falleciera. O sea, como que... como 8 años. Ay, no, pues sí, es relativamente poco. Uh-huh. Entonces, quién sabe si alguna secuela o algo así. Pues sí, por el hecho de que ya traía unas lesiones extrañas allí. Sí. Y lo de que les decía de la pareja interracial es de que en esa época no estaba bien visto. Entonces, ¿para qué querrían estar hablando de esto en los medios si de por sí ya tenían como que la crítica social por ser interraciales? O sea, ¿para qué ponerse en el ojo del huracán? Ajá, y ahora también porque nos abdujeron, o sea, como o sea, que... no tiene sentido. Uh-huh. O sea, como por qué buscar atención cuando sabiendo que ya son pareja interracial ya tenían la atención negativa que no querían. Sí, exactamente. Y el hablar de abducciones pues iba a ser otra atención negativa porque los van a tachar de locos. Ajá. Así como que te salves de una crítica. Ay. Al Iván se le olvida. ¡Me valió madre! No, es que me dio ansiedad. O sea, ¿con qué objetivo harían eso? Uh-huh. Si ya la atención negativa la tenían. Ajá. Como para qué ridiculizarte más. Exactamente. Y pues sí, ese fue el caso de Betty y Barney Hill. De que... Ay, no, no, no. No sabe. No, no, no. No saben si fueron sueños, si fue... ¿Tú qué opinas, Margarita? Margarita opina wow. Dice wow. Está sorprendida. Sí. Yo creo que si ven una luz, no se le acerquen. Huyan. Es si que ya la vieron, pues creo que ya es demasiado tarde. O en el cielo, corran, porque está cabrón. No, yo digo que no vayan a la luz en cualquier contexto. No vayan directo a la luz. Y pónganse su gorrito de aluminio, por favor. Sí. Como si fueran un kiss. Sus gorritos de papel aluminio. Sí. Pero sí, yo creo que si ya viste la luz, ya mamaste, ¿no? Es muy probable. Porque ya es demasiado tarde, es si ya la estás viendo. Es muy probable. ¿Por qué se dan más esos casos en lugares así como granjas y así que tienen muchos espacios? Porque pienso yo, más... por ejemplo, como persona... que llaman mucha la atención, por ejemplo. ¿Eres un alien? Por ejemplo, que quiera robar algo. Ajá. Obviamente no quieres llamar la atención. Te vas a los lugares más despobladitos para hacer tus fechorías. Más escondidos. Pienso que ellos también lo ven de esa manera. Ya, ¿sí? Para que los tachen de locos y no les crean. Ajá, exactamente. Ajá. Si así ya sí son varios o un chingo de gente que lo vio, pues tienes que callarlos a hay todos. Hay muchos testigos. Y a lo mejor no los quieren matar a todos. Es que los que atacan en ciudades y así están Men in Black para llegar y desneuralizarlos. Pero sí, pues sí, supongo que pasan despoblado por eso. Para no ser observados por más testigos. Sí, no llamar tanto la atención. Y que ya cuando cuentes tu historia, pues digan, este güey está loco. Son mentiras. Es esa noche está Lucy, esa que se metió. Cosas por el estilo, ¿no? Ya es menos creíble. Uh-huh. Pues igual que un asesino, ¿qué hace? Sí. Busca atacar en lugares donde no haya mucha gente. Uh-huh. Ay, no. ¿Y cuáles son sus conclusiones sobre estos 4 casos? Y el tuyo, el 5, el de Sergei. El de Sergei. Es que está bien interesante. Sí. La verdad sí te deja mucho en qué pensar y dices... Que te llegue a pasar a ti, ¿no? Pues que estás ahorita, imagínate que un 2023 y apareces en el 2060. 50, ay, no, 60, tú todo joven y luego de repente, madre. No conozco nada de esto. ¿Y qué pasó? Pónganme el día. Pues imagínate ver todo cambiado. Como totalmente. El Capitán América. Ajá, ándale. Sí, pues sí. Yo creo que ese fue como una abducción de...
como un accidente, ¿no? Sí. Yo creo que y nos cagamos. ¿Y a dónde habrá terminado? Nos soltamos, ¿no? ¿Habrá vuelto a su año? ¿Lo recorrieron años más adelante? ¿Qué habrá pasado con él? Sí. Ajá. Y digo, lo loco es que sí se desapareció en esas fechas y ya no supieron de él. Exactamente. Y sí había registro de que estaba desaparecido y todo ese país. Qué shock emocional para él. Pero sí, bueno, no sé. Es que iba a decir, si lo hubieran regresado al pasado, sí podría haber registro de que regresó al pasado. Ajá, pero al parecer no regresó. Pero sí, tampoco regresó al pasado. Lo movieron tal vez más al futuro, no sabemos. O se lo llevaron a pasear con ellos. Ajá, o le dieron cuello. Yo le dijeron, mijo, pues ya. Mijo, llama. Pues ya nos evidenciaste demasiado, sabes que ya. Sabes demasiado. Venga, sí, pues nosotros. Para que lo desaparecieran y de exacto. Plano que no, la cámara no detectara nada. Está raro, está muy muy raro. Le aplicaron un Jeffrey Epstein. Sí, lo mandaron a conocer a Diosito también. Ay, no. Pues, ¿qué opino de esto? Sí. Pues que pueden existir varias razas en un mismo planeta como nosotros. Sí. Desde especies también variadas. Que sí. Probablemente varios de... Bueno, varias especies y razas nos visitan. Sí. Algunas tal vez que no quieran interactuar con nosotros porque nos ven como inferiores y es nomás vamos a observar estos animalillos que están haciendo, ¿no? Estos changuitos ahí. Los changuitos. Y puede... También nosotros tenemos esa visión de como que vernos siempre inferiores. Siempre que hablan de alienígenas o abducciones, siempre nos ponemos en el lado del que somos los inferiores. Los inferiores. Uh-huh. Pero no sabemos si también puedan llegar entes... que pudieran ser con comportamiento más primitivo que nosotros. O sea, que tengan la tecnología, pero... No necesariamente la tecnología ellos, sino que vengan con los seres que traen la tecnología. Ah, ya. Ajá. Pues yo digo que crean, que todo, que no, no piensen que estamos solos, no estamos solos. Y pienso, si es muy egoísta creer que estamos solos en este... universo. En este universo, vasto universo. Sí. Entonces... Si hay dos que tres güeyes por ahí cagándola, que se nos pero llenan. Pues son temas que nos ¿cómo se nos llenan de curiosidad por querer saber más y decir, bueno, pues, pues a lo mejor sí, a lo mejor hasta tengo uno en el patio y yo ni cuenta. Sí. Pero sí, menos son los de Infonavit porque están muy chiquitos. Igual, te digo, hay especies que nosotros consideramos... Pues sí, los animales en general, inferiores, ¿no? Y están las ballenas que, por ejemplo, tienen un cerebro más desarrollado y funcionan de otra manera que no logramos entender al 100%. O las aves que se guían por cierto magnetismo de la Tierra. Sí, que o tienen otros sentidos, ¿no? Otros sentidos, o los murciélagos que tienen la ecolocación. O sea, ¿por qué no pensar que también uno de esos seres pudiera estar aquí por sus medios, ya sea biológicos o no? Llegar aquí por accidente, no sé, y estar entre nosotros, y nosotros pensar, tiene tecnología súper avanzada, y pues no exactamente. Pues se dice que los pulpos son así súper inteligentes, sí. Que si no fuera porque su esperanza de vida es muy corta, o sea, podrían hacer muchas cosas. Estamos así como que no podemos decir, o sea, nosotros somos los conquistadores, ese es un hecho, y somos invasores también. Sí. Pero no por ello así como que pueden ser otras especies más inferiores. Hay especies que tienen cosas que nosotros no tenemos. Y también, ¿por qué no considerar que llegar a un ser tal vez biológicamente parecido a nosotros? Y no sé, conquistarlo con el arte. ¿Por qué tiene que ser todo tan oscuro? Sí. Me van a matar, no sé. Tal vez le llegue a llamar la atención la danza o algo que nosotros sea como que... Sí. Qué bonito. Pues es que también... Se ha mencionado mucho, ¿no? De que si nos quisieran hacer daño... Ya lo habrían hecho. Sí, sí, ya nos lo habrían hecho porque, pues, si son tan avanzados y, pues, o sea, sí. ¿Por qué ahorita que ya...? No hay manera de que les ganemos o que... No. Pero ¿por qué ahorita que ya hay armas? Que ya hay, infinidad de armas. Ajá. Armas nucleares y todo eso... ¿Por qué nos atacarían ahorita y por qué no nos atacaron? Cuando estábamos más vulnerables. Ajá, cuando nada más teníamos arco y flecha, o así. O sea, porque... Y en las pinturas de antes los pintaban, exacto. O sea, estaban en...
estuvieron en grandes batallas. Sí, y porque siempre así, pensar entonces, de manera negativa nosotros. A lo mejor sí. nos tiran parillo en algunos lugares y nosotros ni en cuenta. O sea, a lo mejor somos su experimento ahí, sus mascotillas. Sí, somos de como que... sus ratillas de laboratorio. Un ratito el par de este güey, vas y lo abduces y lo ya sí. le das un premio. Su granja, ajá. su granja de hormigas ahí de que a ver sí, esta. Sí, porque no pensar que, por ejemplo, las actividades artísticas de un ser humano les pudieran llamar la pero, atención. Mira esto, ajá. ahora están haciendo como nosotros podcast, cuando, cuando llegamos a observar, no sé, un ave que hace un vuelo, o las abejas que tienen un vuelo así como que, pues cíclico, y dices tú, qué bonito se ve eso, ¿por qué no nos podrían ver así? Sí. Sí. O el vuelo de las aves cuando como están que... así en conjunto, que se ve súper chingón. Así sí, se ve. Mi papá me decía ahorita, ¿ya viste lo que andan diciendo ahora? Le digo, no, ¿qué? Que ya el próximo año ahora sí es la invasión. Y que, digo, no, palo, tranquilo, Leo. Si quisieran lo hubieran hecho ya hace un chingo, Leo. Siento sí. que como humanos tendemos a pensar lo peor. Pues somos de mentes muy catastróficas. Así es el humano. Ajá, sí. Nuestra naturaleza siempre está en pensar lo peor. Creo que el estrés es parte de nuestra vida. Sí, eso sí es completamente cierto. Siempre pensamos lo peor. Sí. Pero no, yo pienso que, insisto, o sea, a lo mejor si quisieran, bueno, es que igual podrían estarnos dominando, iba a decir, si quisieran dominarnos ya lo hubieran hecho, y probablemente si la exopolítica es real, pues ya lo están haciendo de otra manera. Ajá. De otra manera. Entonces, y pues, siempre se piensa, nos van a invadir con armas y demás, pero no pensamos en lo biológico, que traen enfermedades como la conquista española. Sí, sí, y sí. Y nos dan la madre eso. Sí, 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 puede ser eso, puede ser pues también por medio de, ahorita que somos tan consumistas y así, exacto. No sé, o sea, no necesariamente van a llegar a hacer una guerra, sino no. pueden entrar por otros lados, no por sé. Por otros medios. Sí, sí, pues, pendejos no están. Pues no. Así que hay mucha duda, mucha curiosidad. Ustedes pónganos ahí en los comentarios qué piensan. Pero ¿por qué vamos a hacer? Iván, estás muy lejos. ¿Por qué guardarlo? ¿Sabes cómo? O sea, ¿por qué? Pues sí, no también. Porque está la religión de por medio. Sí, pues sí. Hay cierto. Mucha gente a la que le... Hay muchos, el saber hay esas cosas o verlo. Que para poder, el saber esas eso. Cosas o verlo, se le acaba a su mundo. O sea, sí. los mandas a la salida del chat. Ahorita que lo mencionas, precisamente eso fue de que era algo que pensaban que iba a causar como que más revuelo, de que, ok, ya... confirmaron que sí hay entidades biológicas sí. extraterrestres. Ajá. ¿Y qué pasa con las religiones, no? De que, pues no que nos hizo imagen y semejanza. ¿Y dónde no está Dios? Ajá. Sí. Pero dicen que no, o sea, que en la Biblia dice que Dios ya estuvo en otros pueblos. Ajá. Por así decirlo, entonces como que con eso se excusa sí, de alguna manera, o sea, que no somos el primer pueblo de Dios. Algo ajá, así, exactamente, algo así dice. Esa es la excusa de que ajá. no somos los primeros seres, ajá. donde está Dios, y ya de ahí pues hay una fe todavía arraigada y por lo sí. tanto no la quebranta el hecho de ajá. saber de ellos. Sí, porque pues es otro de los tantos pueblos. Ajá, exactamente. Pues ya, así mero. Así que pues ya revélenlo, ya tienen de base sí, esa picación a decir eso, así que ya suéltenla. Ya que salga a dar una conferencia pues sí, de prensa. Ya que salga un pinche alien sí, para hablar. No andar viendo Zeppelin, si mejor si ver naves espaciales. Sí, ¿verdad? La madre era un Zeppelin, qué ay, pedo. Sí. Pero pues bueno, eso fue nuestro tema de abducciones alienígenas. Sí. Muy interesante. Sí, ahí pónganos si conocen algunos otros casos para... Ya saben que a nosotros nos gusta hacer series, entonces... Sí. Este va, es la primera, entonces podemos hacer más casos para el siguiente episodio de, así es. De abducciones o de ovnis aliens. Vean la película del cuarto contacto, está muy padre. Está muy habla padre. De eso también. Sí. Está muy padre. Sí, sí. Y Gaby vean la serie dormía. De... ¿Cómo se Gaby llama? Gaby se quedó dormida viéndola. Sí. Caso 81. ¿Caso 81? Sí, estaba en Netflix, no sé si todavía esté. Ah, ok. Es una miniserie. Yo no tengo Netflix. Yo tampoco. Sale muy caro. Yo lo dejé de pagar porque no lo estaba viendo lo suficiente. No, y es que terminas de ver las series que ya te gustan y lo dices. Sí. ¿Qué de ahora? No, yo sí lo uso bastante. Sí. Es que como que me llené de plataformas en un periodo muy corto y así quizás ya que... no sé cuál ver, no sí. puedo estar saturada. Y era Netflix el que menos veía. Lo malo es que salió Witcher, salió Black Mirror, salió todo eso y es como que necesito Netflix. Pensar que The Witcher ya... Fue la última temporada de Henry Cavill. De Henry. No puedo con papi. Eso. No puedo con eso. No, qué tristeza. Devuélvanos a Henry Cavill. Sí, eso es triste. Ese güey debería ser Dios.
Pero bueno, pero vamos a tener Stranger Things. ¿En qué año? El sí próximo año. Pues, ¿y para cuándo Sex Education? No sé, pues que todo se atrasó con lo de la huelga. ¿Sí? Ve Sex Education, está bien padre. Pero sí, bueno, ya vámonos porque ya empezamos a divagar. Ok. Entonces recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Heresía Arcas del Edén. Estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram y así. En todos lados. Sí, en todos lados. Denle campanita, denle suscribirse y pues nos vemos el próximo episodio. Esto sí fue Heresía Arcas del Edén. Bye. 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 Lo volví a decir al revés. Bye. Y luego, por más que a mí me gustan mucho los bonsai. Ah. Y ya ves, cuando llega el Día de las Madres, siempre hay para bonsai sí para vender. Y luego compro uno y nunca se me da, ¿no? No se da. No, son muy delicaditos. Y no entiendo cómo los güeyes que tienen las, los... Los traen ahí como si nada. Sí, les duran de a madre. Y yo, órale, qué buen pedo. Sí. No, no. Yo lo que hice con una nada suculenta, porque siempre se me morían, era porque las ahogaba. Ahorita no la he pelado y está toda madre. La dejé así como... Pues es que creo que nomás se rocían, ¿no? Un poquito. Sí, pues ahorita está como si nada. Se no la he regado, no sé desde no, cuándo. No se le echaba, nomás es un rocío así. No recuerdo cuándo la regué, en serio. Yo a cada rato la riego. Yo también. En esas cosas también, sí. Pero no, de la plantita no. Hasta me sorprendo cuando la riego. No mames, ay, no la regué de un modo bien cabrón. ¿Cómo?